Buenos días. Vamos a empezar con el acto. Agradeceros a los medios que estáis aquí, vuestra presencia. Y yo, ante todo, quiero agradecer la colaboración de distintas entidades, porque si no, este programa no se podría realizar. Una de las entidades es Caja Rural, que nos ha cedido las instalaciones que tienen para 500 personas para celebrar las actividades culturales, y el Patronato de Deportes, que nos cede el pabellón cubierto de las Fuentes Solas, que tiene tres pistas y dos externas y las zonas comunes. El día 4 de abril empezamos con las actividades alternativas de ocio saludables. Esto es un mero ejemplo de las distintas actividades que se pueden realizar. Y en una de ellas, pues, la Asociación Uno de la Torre va a hacer una actividad de bailes regionales. Agradecerle a los de la Torre, a la Asociación Uno de la Torre, su colaboración. La Academia de Flamenco Profesional La Taranta va a llevar un grupo de baile, cantador, tocador, etcétera, etcétera. También agradecerle a ellos su colaboración. El ilusionista Gran Fernandini también va a colaborar gratuitamente con la asociación, con otras actividades de ilusionismo. Y un grupo joven del barrio de La Merced, el grupo joven Marea Joven, me parece que se llama, que van a hacer una obra de teatro con una duración de unos 40 minutos. Y el título, si no recuerdo malamente, En esta casa estamos todos locos. Para mí, el iniciar estas actividades es porque creemos, sobre todo en la asociación, cuando empezamos el tratamiento, uno de los problemas que nos encontramos, que es el tiempo libre que antes dedicábamos a jugar, no sabíamos en qué ocuparlo. Y yo creo que teniendo algunas actividades alternativas, que no sea solamente el teléfono móvil, que no sea la videoconsola, que no sea el internet, probablemente los datos que estamos percibiendo del programa Cubilete, que es de prevención en el ámbito escolar, probablemente los vamos a poder retener un poco. Recordad que un 80% de los alumnos reconocen que su uso principal en el teléfono móvil es el WhatsApp. Con las conversaciones que hoy nos encontramos en el WhatsApp, cualquier comentario, un sí, un jaja. Yo he hecho muchísimo de menos y creo que a lo mejor podemos conseguir algo, lo que es mantener una conversación de persona a persona, que realmente cuando se están expresando sentimientos, cuando realmente se está viendo lo que uno quiere expresar. Yo le voy a pasar la palabra a Ana, porque lo que es la actividad deportiva, yo creo que vamos a tener tiempo de luego de poder hablar de ella. Ana. Bueno, buenos días. Yo soy Ana, soy la secretaria de la mujer, y como ha dicho anteriormente, pues, la mujer no solamente es la labor asistencial, sino también la labor preventiva. Y dentro de la prevención siempre hemos estado haciendo por ejemplo, el programa del Cubilete, que es dando charlas, diciendo los riesgos de lo que es el abuso de las nuevas tecnologías en juego de azar. Pero aparte de dar esa charla, de dar ese programa, pues también darle soluciones, y una de las soluciones que nos ha parecido correcta, pues es presentar otro tipo de actividades que no solo sean el móvil y las redes sociales, porque claro, cuando a un joven de ahora mismo le pregunta qué hace en su tiempo libre, cuando está aburrido, y lo único la contestación es o me pongo a chatear, o me pongo con el WhatsApp, o me pongo... Entonces, para también decirle que hay otro tipo de juegos que anteriormente se llevaban a cabo y que siguen siendo saludables y siguen siendo eficaces. Además, como ha dicho anteriormente también Fernando, con los datos obtenidos en diferentes estudios del programa Cubilete, incluso desde el 2009 que lleva haciéndose, pues cada vez que me pasan los años, cada vez va en aumento. Y eso es lo que queremos evitar, por lo menos darle otra alternativa que puedan hacer los jóvenes de hoy en día. Ya. Así que si Frank quisiera decir algo, no, bueno, yo, él es eso. No, yo bueno, invitaros a todos ya que habéis venido y además que lo podéis difundir lo máximo posible. Nuestra intención es esta, es que
que darlo a los más jóvenes y por eso se han hecho estas actividades. Nuestra idea es poder cambiar este sistema que tenemos un poquillo, de que los jóvenes están dedicados solamente, casi exclusivamente, el 80% a las nuevas tecnologías, y nuestra idea es un poco ir cambiando y volver un poco a lo que antes utilizábamos. Esa es nuestra idea, por eso es lo de invitarlos, todas estas actividades que tenemos aquí, poder un poco difundirlas a los demás. Entonces, bueno, pues eso es un poco nuestra idea. Si lo vamos a hacer, o... La verdad es que los datos son muy, muy, muy preocupantes, ya no solamente en las nuevas tecnologías, incluso en este último año, comparándolo con el 2012, los datos de llegada a la asociación, el 70% de las personas eran de 28 a 65, 70 años. Este año 2013, las personas que han llegado a la asociación, ese 70%, estamos hablando de chicos de 16 a 28 años. 16 años que ya te vengan demandando tratamiento por la adicción a juego de azar, es increíble, ¿no? Cuando realmente el juego está prohibido para menores de 18 años. Otra campaña que también estamos llevando y que estamos trabajando con lo que es la política autonómica, lo que es la unidad de juego, es por poder hacer inspecciones más a menudo y comprobar realmente que las personas que hay en los salones, sobre todo los salones, porque por desgracia, lo poco que más está demandando ahora ayuda a la asociación es lo que es la ruleta, es lo que es el póker y en salones de juego o partidas ilegales que se hacen en cualquier trastienda, cualquier bar escondida o en cualquier garaje de una familia que los padres se han ido a lo mejor de paseo o han ido de viaje y hacen una partida en la cochera o en la propia casa, jugándose incluso cantidades desorbitadas de dinero, que no es para entretenerse, porque, bueno, tenemos 4 monedas o 20 monedas y las vamos a ir cambiando y luego nos repartimos. No, es que se están jugando por dinero para, a lo mejor para cubrir otras necesidades que la sociedad ha podido crear. Entonces, el trabajo que intentamos hacer con la Policía Autonómica, pues es más control y que realmente cuando se diga de abrir, que no creo que ahora mismo se vaya a abrir ningún salón de juego, pero cuando se diga de abrir, que se cumpla la normativa. Un salón de juego no puede estar con un mínimo, tiene que haber de distancia de lo que es un centro escolar de 1 kilómetro. Y realmente, si miráis la situación en la que están los salones de juego, prácticamente ninguno cumple la normativa. Muy difícilmente. ¿El bingo del contestable que hay aquí? Estaba pensando, digo, a ver. Sí, pero luego hay salones de juego. No hay salones de juego. Hay salones de juego en la Vía Andalucía. Tenemos uno. En la Vía Andalucía tiene varios. En la zona de la capital que más gente está llegando solicitando tratamiento es la zona del barrio de San Felipe, la Glorieta. Los más afectados por la crisis, puede ser. Sí, claro, también. ¿Qué hace? También la afecta. Y tenemos un salón de juego que pusieron nuevo ahí en la zona de la Palmera, por encima de Carrera Jesús, la rotonda que hay que baja hacia la alcantarilla. Ahí hay un salón de juego que es el que más problemas está creando. Y pues, la Policía Autonómica no lo comentó. No quiero que salga esto de aquí, pero. Una de las zonas. No quiere decir que solamente las personas que están viniendo a la asociación son personas con bajos recursos, porque últimamente incluso maestros... Cuando digo la crisis no me refiero a personas con bajos recursos, o sea, yo no me considero una persona con bajos recursos, pero sí me considero una persona afectada por la crisis. A lo mejor yo me puedo enganchar al juego, a ese perfil al que me quería decir, que no es que a lo mejor lo juegue por necesidad de dinero, sino por intentar evadirse de todos los problemas que pueda tener adyacente, si estabais notando eso. Sí, es tanto para evadirse de los problemas como con la necesidad de dinero. Yo creo que si me juego 5 euros y me puede tocar 200, pues lo mismo. Entonces sí se ha visto que es tanto por la crisis, por lo menos por esa necesidad de dinero, como para evadir problemas.
Y nuestra pregunta, habéis notado pues que cada vez son más jóvenes, empezaban a llegar gente de 16 años, creo que os pregunta, pero el número más o menos de atenciones anuales las tenéis más o menos, tenéis un cálculo, pues no sé cuánta gente viene o no por hacer. El tratamiento que ahora mismo en la asociación, 173. 173, es que ya no sé si es bueno, sobre 170, una sí, cosa así. 170 y ya está mi tratamiento. ¿Eso está en la media de otro año o...? Claro, es que por ejemplo a lo mejor el tratamiento es según lo que dure, según la persona, si tiene más recaída, pues su tratamiento dura más. Pero vamos, este año sí estamos viendo un aumento en la solicitud de tratamiento, está aumentando. Está aumentando y ya no solamente en un número de personas, sino que encima ese número de personas, lo que estamos diciendo, la edad ha disminuido considerablemente. Bueno, bastante considerablemente. Muy considerablemente. Es que el perfil del jugador ya no es el que era. Antes teníamos la imagen de un padre de familia, un señor, exactamente, con lo que es casado, con su hijo, la persona a lo mejor en una máquina, solo, un señor de entre 40 y 60 años, y ya eso no, ya es el joven entre 18 y 25 años que está solo, que a lo mejor ha faltado a clase o incluso ni estudia ni nada. Y ya una última y no molesta más. ¿Tenéis un cierto recelo, un cierto temor a que las nuevas tecnologías, WhatsApp, redes sociales, hagan un efecto llamada a otro tipo de enganche? Que ya no es solo el juego de ruleta o algo, yo qué sé, me estoy diciendo, los bingo online y cosas de eso. Sí, que ya lo que ya lo que tanta tecnología a mano de los jóvenes tenga ese efecto llamada. Cuando hablamos de ruleta o cuando hablamos de también hockey, hablamos es tanto físico como vale. Esto, sobre todo online. Esto es otra máquina de juego. Esto es otra máquina de tragar. Estoy grabando, ¿eh? Esto es otra máquina de tragar. Antes a lo mejor tenías que ir a un sitio a jugar, y él te lo llevas la mano. ¿En cualquier sitio? ¿Te puedes esconder en cualquier sitio? Pero es que... La necesitas que nadie te vea. El poner en práctica estas actividades, que sobre todo van dirigidas a familias y a jóvenes en edad escolar, es porque algunos duermen con el teléfono debajo de la almohada, que si no, si llevan un rato sin vibrar, se levantan, mira, está arrollado, que es lo que pasa aquí. Y algunos se levantan por la mañana y comprueban, coño, si yo he contestado este WhatsApp, ¿cuándo he contestado este WhatsApp? Y algunas personas están contestando el WhatsApp dormidos y luego no saben ni qué han contestado. Y esa es lo que nos ha hecho dar el paso de decir, vamos a intentar a ver si podemos cambiar algo en esto. Porque en el juego pues, está visto y comprobado de que la persona va a demandar tratamiento cuando ya no tiene ninguna otra solución. La mayoría de las veces, hasta que no estás totalmente hundido, no dices, necesito ayuda. Pero creemos que si la familia, que es, digamos, el espejo de nuestra juventud, pudiera cambiar algunas cosas, pudiera colaborar con ellos, participar en muchísimas cosas, juegos que siempre hemos realizado. El día de la Fuente Sola vamos a tener un taller de lo que eran juegos antiguo y de poder los padres explicar a los hijos, yo me divertí así, yo demostrarles otra cosa, que hubo un tiempo de que en la calle siempre estábamos jugando y nos dio miedo y recogimos a nuestros hijos en nuestras casas y cuando estábamos agobiados, vete con la consola, vete con esto, y realmente yo creo que ahí nos hemos equivocado, porque por mucho agobio que tengamos, los que mejor vamos a educar a nuestros hijos vamos a ser nosotros, tenemos que ser ejemplos. Yo no le puedo decir a mi hija no ponga el teléfono móvil en la mesa cuando estamos comiendo, no atienda el teléfono móvil si yo lo estoy haciendo. Si yo estoy dependiendo de esto, no lo puedo decir a mi hijo, no lo haga. Como el que es fumador. No fumes. No, si estás fumando tú. No sé si me entendéis. El ejemplo. Es que también hay una experiencia errónea de la adicción al juego es pérdida económica. Parece que como que la del móvil no tiene otras repercusiones. Claro. Pero tiene muchísima, puede ser lo mismo de grave una adicción al juego que una adicción al móvil. Lo que pasa es que solamente parece que nos centramos en... Mi problema no es un juego, mi problema es que tengo X deuda, pero no solamente en la deuda, lo que es otro tipo de síntomas. Y con respecto al móvil igual. Es que no es tan grave como otras adicciones, pero es que sí es igual de grave, igual de, o incluso más, que puede llegar a ser más grave.